Vamos a hacer la siguiente demostración didáctica a partir del modelado en claroscuro con sanguina con té, principalmente sanguina con té y creta con té blanca. Ya hemos trabajado el que se conoce como pastel jumbo con la técnica de las tres tizas, que es el negro, el blanco y el sanguina en semestres anteriores. La característica, y les pedí el conté especialmente, si no lo traen no importa, lo pueden usar con los otros, con el pastel jumbo, no hay ningún problema. Pero les había pedido el conté por sus características que son diferentes. ¿En qué consiste? Que son óxidos minerales, muy probablemente óxido de hierro, mezclado con arcillas y con resinas naturales. Entonces esto hace que tenga un mayor agarre por las resinas y por la arcilla tenga mayor plasticidad. Entonces es un material muy diferente, más plástico, más dinámico, y que se inventó en Francia por un señor de apellido Conté a finales del siglo XVIII. Por la guerra que había entre Inglaterra y Francia, que no proveía, se interrumpió la provisión de ciertos pigmentos de parte de Inglaterra hacia Francia. Entonces, los franceses inventaron esto. Bien. ¿En la Clip la dos compró? Sí, no, en Quick. Bien, entonces vamos a empezar. Ya aquí empecé ligeramente marcamos las áreas de sombra. Tiene una particularidad que tiene puntos, tiene filos, esquinas, que nos permiten un trazo fino, y también podemos acostarla. También podemos acostarla, como pueden ver. Es decir, podemos hacer el trazo fino y acostar. Para difuminar podemos usar trapo de algodón, como en este caso. Vamos a usar el trapo de algodón. ¿Sí? El trapo de algodón es uno, pero bueno, los dedos también son muy ricos usarlos. Nos permite, vean, me paso acá a la parte de la claridad. Estoy observando aquí mi modelo que me está haciendo favor Lulu de mostrar. Bien, regreso a mi conté. Algo muy importante aquí es la paciencia. La paciencia con lo que yo lo voy a hacer. Estamos pensando en hacer este trabajo entre hoy y mañana. Como pueden ver, las sombras tienen forma, por eso les recomendé que las principales luces y sombras las marquemos, porque nos va a facilitar mucho el trabajo. Bien, también otro medio de difuminar menos convencional que los difuminos es con pinceles. Vean, se hace muy bonito el polvito. Y también nos da mucha precisión con los pinceles secos. También hay unas técnicas que se puede hacer con el conté en polvo y en húmedo. Entonces vean cómo me da otra calidad diferente al algodón. Entonces cada forma de difuminar me va a ayudar a generar efectos diferentes. Vean. Ya con el pincel seco, puedo, en las partes de luz, puedo aplicar con el pincel seco. Ahora, algo interesante que tenemos que tener en cuenta, estamos usando un papel Canson Mitentes de color. Tenemos que elegir
partes que no vamos a aplicar la sanguina, partes que vamos a dejar el color del papel para que sea parte de la imagen. Depende el color de papel que tengamos. Yo en este caso voy a usar los más claros, las luces más brillantes para dejar el papel. Pero si, por ejemplo, tenemos un papel oscuro, como el caso tuyo, maestra, puedes usar las sombras más oscuras para el color de para que se integre el color del papel a la carnación. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos también aquí estudiando? Bueno, y repito, paciencia. Es de despacito. No vayan a hacerlo corriendo ni hacerlo rápido. Esto es de mucha paciencia. Yo aquí voy a hacer un trazo un poco acostado, más intenso, para generar esta sombra del brazo sobre el torso. Cómo se conecta, ir estudiando. Tenemos que tener la sensación de que con la barra con T estamos tocando al modelo. Por momentos, si no vemos el papel y dibujamos, esto nos da una sensación muy interesante. Bien, ahora probemos con un difumino tradicional. El difuminar no es nada más esparcir el tono, sino modelar, como si estuviéramos trabajando la arcilla o la plastilina, por eso se llama modelado en dibujo. Mira, ya con el mismo conté, lo puedo traer aquí, vean qué bonito. Previamente, si nuestros difuminos tienen carbón o lápiz o otro, hay que lijarlos con una lija de agua para quitarles el anterior material. Vean, con el mismo, ya es como si tuviéramos un lápiz. Aquí es la parte de la columna. Muchas gracias. Ayuda mucho a delimitar las áreas de luz y sombra, definitivamente. Vean, qué bonito. Aquí, por ejemplo, me pasé, pues puedo limpiar. Bien, vamos a hacer un poquito más intensa esta parte de la sombra de la columna, que es generar tonos diferentes. Recordemos que vamos a dar dos vueltas o dos manos al ejercicio, una con la pura barra, vamos a fijar con spray fijador y posteriormente vamos a trabajar con los lápices, aunque también para los detalles finos podemos usar los lápices. Vi como unos puntos y vean qué bonito. Yo con el difumino me está funcionando muy muy bien. Inclusive estoy avanzando rápido. Sí, Antonieta, así es. Mándeme. Claro, el dedo es muy muy bueno. Ahora, ¿en qué momento la creta? La creta se recomienda usarla al final de todo, ¿sí? Pero bueno, voy a, para fines de demostración, vamos a,
a poner un poco de creta blanca, también es una creta con té, en las partes de mayor luminosidad. Como da una cosa muy bonita. Procuremos que no se mezcle con el con té. Si se mezcla, no pasa nada. Vamos a hacer, Sofía, como lo estás diciendo, con los dedos. Es lo mejor de lo mejor, los dedos, definitivamente. Vean qué bonito se esparce. Y si se mezcla, va a quedar bien, pero busquemos que no se generen degradaciones tonales con la creta y la sanguina. Así que a la sanguina le saquemos sus diferentes tonos por medio del modelado y del difuminado, que estamos usando varios recursos. Podemos usar un pedacito de borrador también para modelar. Por ejemplo, en este caso, que yo aquí apliqué con té y tengo luces, entonces no voy a poner el blanco, mejor uso un pedacito de borrador para, de manera sustractiva, modelar la figura. ¿Sí? Este es otro método más. ¿Vean? ¿Sí? También podemos usar, perdón, podemos usar el borrador de modelado, es otra opción. Nada más aquí sí hay que tener cuidado porque tiene mucho gris, entonces hay que amasarlo. Ajá, hay que amasarlo por el carbón, el lápiz, en fin. Inclusive podemos seleccionar un pedacito que destinemos a el sí, la amasé. Bien. Entonces puedo sacar medios tonos con el borrador de modelado. ¿Sí? Es decir, aquí estoy usando la técnica sustractiva. ¿Okay? Entonces, de manera general, ya vimos que tenemos varios recursos. Tengamos en cuenta los que vamos a modelar, que tenemos el día de hoy y el día de mañana. No vayamos a tratar de hacerlo rápido. Tiene que ser pedacito por pedacito. Pedacito por pedacito.